Buenas, familia. ¿Sufres de retención de líquidos como yo? Que aunque hayas comido poquito, notas las piernas cansadas, están hinchadas, las manos también hinchadas, los párpados, la barriga. Bueno, pues hoy te traigo la solución y es este remedio que funciona a las mil maravillas. Yo llevo tiempo haciéndolo, da igual si estás delgada o estás más gordita, porque retención de líquidos sufrimos prácticamente todas y te va a ayudar a eliminar todo ese líquido y esas toxinas que llevamos acumuladas en el cuerpo. Vas a ver qué bien funciona. Vamos al lío con la receta, que empezamos. Ya tengo preparados todos los ingredientes que vamos a necesitar. Os traigo este remedio porque funciona súper bien para la retención de líquidos. Mira, esto es lo que me queda a mí de esta bolsa tan grande porque lo tomo muchísimo y me va genial. Vamos a poner en una olla 2 litros de agua o 8 tazas y por cada taza una cucharada de flor de Jamaica. Para los que no la conozcáis, mirad, es así, tiene un sabor agridulce y son aproximadamente una taza 30 gramos. Vamos a ponerlo dentro, vamos a poner también 4 o 5 rodajas de jengibre, al gusto. El jengibre también nos va a ayudar a desinflamar y también para el dolor va muy bien. Una ramita de canela, que la voy a trocear un poquito para que suelte mejor todas sus propiedades, y aquí tengo un limón o una lima pequeñito. Si tenéis limón grande, pues ponéis la mitad. Vamos a ponerlo también por ahí. La flor de Jamaica tiene un alto contenido en vitamina C y el limón también va a potenciar esa vitamina C. Cáscara de piña, que tengo por supuesto muy muy bien lavado, todo el limón también. Media piña para esta cantidad, media cáscara de piña. Y ya lo tendríamos todo. Vamos a llevar nuestra olla al fuego y vamos a esperar a que rompa el hervor. Y mientras rompe el hervor te voy a contar algunas de las muchas propiedades que tiene la flor de Jamaica. Entre ellas es que es antioxidante, antiinflamatoria, es muy diurética, nos va a ayudar a perder peso, a adelgazar. Y vamos a eliminar todas esas toxinas que se acumulan en los riñones y en el hígado. Además tiene un alto contenido en vitamina C, que hemos potenciado también con otro ingrediente como es el limón o la lima. Vamos también a reducir los niveles de colesterol e hipertensión. Nos va a ayudar también a disminuir los dolores musculares porque tiene un alto contenido en calcio, hierro y fósforo. Nos va a ayudar también a calmar la ansiedad. Tiene propiedades para regular el azúcar en sangre y combate el insomnio. Bueno, pues todas estas propiedades las vamos a aprovechar. Una vez que rompa el hervor, lo dejaremos 3 minutos. Cuando hayan pasado 3 minutos, apagamos el fuego. Con el calor residual de la vitrocerámica, como veis, sigue cociendo un poquito más. Pero ya con el fuego apagado, vamos a tapar y vamos a dejar 10 minutos que se infusione. Cuando ya haya infusionado, la vamos a colar. Ahora bien, puedes tomarla caliente si estás en invierno o fría si estás en verano, es indiferente. Yo, como aquí todavía hace un poquito de calor, la voy a acompañar de hielo. No debes agregarle nada de azúcar. Si la quieres endulzar un poco, te aconsejo que le pongas stevia en hojas. Nada de preparados de stevia, que al final lo que menos llevan es stevia. Pero yo me la tomo así, tal cual, sin nada. Ni edulcorantes ni azúcar, y va de maravilla. ¿Cuándo la vamos a tomar? Pues mirad, podéis tomarla hasta 3 veces al día, una antes de cada comida principal, unos 20 o 30 minutos antes. Vamos a tomarla durante aproximadamente 2 semanas, después descansaremos un par de semanas más y después podéis volver a tomarla. Está desaconsejada, no la deben tomar aquellas mujeres que estén embarazadas o que crean que puedan estarlo o que estén lactando, que estén dando el pecho a su bebé. Y tampoco personas hipotensas con la tensión baja. Si sufrís de tensión baja, no abuséis de esta infusión o de este remedio porque como ayuda a bajar un poquito la tensión, pues os puede provocar un poquito de bajada de tensión. ¿De acuerdo? Por lo demás, espero que os haya gustado la receta de hoy. Que la pongáis en práctica porque funciona a las mil maravillas, os lo puedo garantizar. Y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil
y deliciosa como esta.